Fíjate, Philip, lo que pasó. ¿Te acuerdas de esta muchacha Marie Claire? Ah, pues que justamente estuvo en la casa de los famosos, la de Ajá. México. Ya ves que duró una semana, iba para afuera la pobre. Y eso que era novia de este José Manuel Figueroa. Pero yo nunca vi que José Manuel ni siquiera dijera, oigan, voten por mi Pero novia. si eran todavía novios cuando entró allá. Sí, eran novios todavía. Bueno, acuérdate que ni la fue a dejar ahí. No. Oye, pero fíjate. Ni pidió votos, ni siquiera un I love you, te extraño, como Vicente No, y ya Fernández ves que se Jr. acostumbra que contratan al Turri y en su helicóptero, ya ves que llevan flores y llevan cosas y les gritan y todo el rollo. Pues digo, eso es lo que se acostumbra, ¿no? Y en este caso, si José Manuel estaba tan enamorado de ella, pues con el dineral que tiene, oye, pues una Pues no paseadita ha en de tener el que rentar helicóptero, él ha de tener. helicóptero. Fíjate, Pero aparte. no, o sea, no, 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 nunca apareció. Quién sabe si eso fue problema para ellos. Pero bueno, esa es otra historia. Resulta, hermanitas, que ahora que ya está solterita y todo, muy guapa la mujer, lo que sea de cada quien, guapísima, altota y demás. Resulta que la invitan al programa este de Miembros al Aire. Y fue ella, Ernesto D'Alessio, ay, no me acuerdo quién más, ¿no? Y ya ves que son muy divertidos, tú, Philip, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, cuando está Ara de la Torre, cuando está de buenas, es divertido. Cuando no, ay, qué pesado. Pero bueno, estaban divertidos. Y es un programa, pues, que es, pues, a ver, si te dicen, vas al programa de Miembros al Aire, no vas a rezar, no vas de espantado. No vas a, mira, hablando de espantados, no vas a darte golpes de pecho como a Ernesto D'Alessio. Entonces, empieza una dinámica de que hacen preguntas elevadas de tono, ¿no? Para decirlo más suavecito. Entonces, una de las muchachas que estaba ahí le pregunta a Marie Claire y le dice, oye, ¿cuál es la situación más incómoda o vergonzosa que has tenido en la intimidad? Y entonces Marie Claire se queda así de, y Lo dice, digo, no lo digo. digo, no lo digo, sí, así dijo Philip. Y todavía le dice, ay, no, no lo tienes que decir, aquí todos decimos todo, ¿eh? Entonces, a ver, pues la presionan, ¿no? Y pues ya, pues es lo que te digo, dices, pues ya estoy aquí, ¿para qué vine? Pues ya ni modo. Y entonces todavía una de las muchachas que estaba ahí le ayuda y le dice, ay, no me digas que hiciste, así, ¿a poco vomitaste? Dijo una de las chicas que estaba ahí. Y dice Marie Claire, ay, no, ¿qué te pasa si no soy novata? No, O bueno, la sea, otra que qué profesional y una. profesional, ¿no? Las profesionales, Yo doy clases, dice Maritero. hermanas. Y entonces ya, ¿no? Dice, no podemos poner el video porque ya saben, pero lo vamos a subir a las redes. Está bien bueno. Porque entonces dice, hermanitas, dice Marie Claire, ¿y si sí puedo decir todo o no? No, sí, aquí tú cuenta todo. Pues todos los tipos encantados de estar oyendo lo que fuera a contar Marie Claire, ¿no? El único que puso cara fue Ernesto D'Alessio porque, ay, qué espanto, ¿no? Ya saben. Tú, Philip, no empieza a contar. Dice que ya estaba, dice, ya estábamos en el momento, ¿no? Ahora sí que uno de los momentos cumbre, hermanas. Manden a sus hijos ahí que vayan por una coca o unas tortillas. Tápenle las orejas a sus chamacos, hermanas. Y bueno, entonces dice que el hombre, tú, Philip, que le empieza glu, 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 pero no ahí donde ustedes creen, no, en el mil arrugas, tú, Philip, Poquito más de arribita. en el siempre sucio, para ser más exactos, ¿no? Ahí, hermanitas, que miren, vamos a ser honestas, ¿para qué nos vamos a hacer tarugas? Se sienten cosquillas, se siente bonito, ¿no? Y entonces, Habló pues la que voz de la
experiencia. Pues si no eres novata, dices. No soy novata. Pues la Marie Claire estaba encantada, hermanitas, ¿no? Ahí ella cerraba sus ojitos, pero no estaba viendo al hombre porque le estaba dando la espalda, obviamente. Y el hombre bien pegado, tú, Philip. Y dice ella, no, pues todo, todo maravilloso, todo estaba perfecto. Pues cuando dice tú, Philip, que no de repente el hombre que le muerde el EC, pero dice que le agarró así el EC. Mira, así, así dijo que se agarró a mordir. Ahora. No, pues y todavía dice, mira, y todavía dice, ay, que me volteé y le dije, órale, tarugo, porque me lo muerdes. Oye, George, pero a ver, o sea, digo, si te pones a ver la anatomía, no es tan fácil, no es tan sencillo. ¿Cómo? Yo no entiendo cómo te lo van a morder, hermanas, no. A ver, sáquenme de la duda, a mí no. ¿Cómo? O sea, no, no. No tendría ella de estas, ¿cómo se llaman? Las. Pues ¿cómo se llama? Las almorranas. Que tuviera almorranas y el nombre le dio por morder almorranas. Porque no, o sea, no. No hay forma. ¿Cómo te van a hacer? O sea, le dije la anatomía, que no. Así se agarraron así. Ay, no, hermanas. Yo nunca había oído eso. Y miren que una es así de esa fea, de modos, morbosa. Nunca lo había oído. Vamos a leer sus mensajes. Explíquenme cómo es esto. Ay, no, Philip, ya no me voy a dejar. Un día no me lo vayan a arrancar. Gabe dice, todo por servir se vence. Y ya lo tenía medio. Ay, no seas fea. Marlene Rodríguez dice, la de amor. Traía el calcetín volteado, yo creo. Dice mi autobar, a la D'Alessio se le antojó, por eso puso su cara, por su mala suerte. La Gigi no es novata, pero ya está, es que dice, el arañada. No seas fea. Dispeco 81, le arrancaron la hemorroide. Es que solamente pensando en ese tipo de cosas lo entiendes, porque, o sea, si está lícita, pues nada. ¿Cómo? Bueno, eso es lo normal, que esté más en esta posición. Queda así como estirado todo, Philip. Sí, o sea, no hay manera. Ahora ya que esté así y se le cuelgue un mojón, pues como. Delphi, dice Gigi, me hace reír el mil arrugas. Gracias, hermanita. Ay, no. Dice Josefo O. de Domínguez. Resulta que ha de estar plana, sin pompis. Y por eso, hermana, se bota. Ahora, Isabel Ben dice, pues lo tiene como gallina, como queriendo aventar un beso. A lo mejor el hombre pensó que eran labios, tú, Philip. Digo, voy a besuquearla. Dice, a mí me han dicho que succionan y lo agarran, hermanas. Dicen. No. Dice Reina Fernández, ¿ya lo tiene salido o cómo? Ay, no sean feas, pero ustedes son peor que una. No la frieguen. Elizabeth Calixto dice, yo seré bien morbosa, pero a mí nunca me han hecho glu glu en el cine esquina. Ay, de lo que te pierdes, hermanas. Nomás dile que no te muerda. Adri Fuentes, le dio cosa el nudo de globo. Ay, son ustedes muy morbosos, muy feas. Cachas. Tan peor que una, les digo. Freddy Rodríguez dice, ay, hermanas, qué inexpertas se escuchan. Ahora resulta que no saben cómo. Cuando pujan, salta. Ay, estaba pujando la Marie Claire, tú, Philip. Ay, pues sí, Jorgito, pero para eso necesitas. Pero para eso necesitas pujar como si tuvieras chorrillo y no. No se me ha saltado. A
Ay, no, hermano, ¿cómo vas a estar pujando ahí? Ahora, el otro ya me imagino al otro. Ya salió, no, pújale más. No, pújale más fuerte, Marie Claire. Ay, ya quiero conocer al hombre, tú, Filipa, que me explique. ¿No dijo quién? ¿Eh? ¿No dijo quién? Pero ha de haber sido el José Manuel, pues, ¿quién más? Ay, José Manuel, me a chupar 1,000 arrugas, a morder